Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Exploremos juntos cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Les recuerdo que este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura en Iberoamérica. ¿Dónde comienza el espacio? Es una pregunta que ha intrigado a la humanidad durante décadas. Hoy la NASA nos lleva en un viaje para descubrir la respuesta al tiempo que exploramos los límites de nuestra atmósfera terrestre donde la Tierra se funde con el vacío del cosmos. So the question, where does space begin? It depends on your point of view. You could really ask, where does the atmosphere end? And as you think of the atmosphere where we live and breathe here on Earth, it doesn't just stop right above our heads. It doesn't stop at Mount Everest. It doesn't stop where the planes are flying. It goes on and on all the way up and just gets less and less dense the higher you go. And it's still there at a very high altitudes when you go to where the space station is, only a couple hundred miles above the Earth. There's still enough air there to slow the space station down. And if you didn't reboost it with rockets, it would come back to Earth based on the air drag, just like when you're driving your car. So that region up there, even though it's not like what we're used to here, you couldn't breathe there, there's still enough atmosphere there to make it interesting. Not only is there air like we have on Earth, there's ionized gas, there's radiation. All those things together make that environment really dynamic and has something we call space weather. And in a sense, we live in the atmosphere of the sun. So there's this kind of dichotomy there where you go from the Earth's atmosphere, then you're in the sun's atmosphere, and then at some point you're outside that when you reach the heliopause and the heliosphere boundary. So if the question is, where does space begin? It depends on your point of view. If you want to know where does the atmosphere end, it's about 400 miles over your head. But just remember that that space above that is not empty. It's full of all kinds of interesting stuff. And that's what we study at NASA. La investigación científica ha sido una herramienta invaluable para el avance del conocimiento humano y el desarrollo de tratamientos médicos. Sin embargo, en el centro de este progreso yace una polémica ética. El uso de animales en experimentación. Sobre esto y las alternativas existentes habla nuestra siguiente cápsula. Si hay un tema que genere polémica, es el de la experimentación en animales. Es un hecho que un gran número de métodos para diagnosticar, prevenir o aliviar enfermedades son desarrollados a partir de pruebas en ratones, primates, cerdos u otras especies. Pero, ¿el fin justifica los medios? La comunidad científica no ha ignorado este cuestionamiento y con ayuda de comités establece normas y regula los ensayos que involucran animales. Y es que además, este tipo de ensayos son costosos, suelen llevar largo tiempo y son difíciles de ajustar a los estándares necesarios. Por todo ello, la comunidad científica desarrolla alternativas a estas pruebas. Por ejemplo, muchas investigaciones hacen uso de cultivos celulares, bacterias, hongos o algas, e incluso se desarrollan modelos matemáticos. Es posible que en algunos años un gran número de animales podrán sustituirse por alternativas como estas. Participar en el debate de la experimentación animal ayuda a equilibrar la balanza entre el beneficio humano y el bienestar de los animales. Los rayos láser se han convertido en una herramienta indispensable en una amplia gama de aplicaciones en la actualidad. Desde la medicina hasta la industria, la comunicación o la investigación científica. Un reciente hito en Rumania ha llevado esta tecnología a nuevos límites. El rayo láser más potente del mundo se encuentra en este centro de investigación en Rumania. El sistema es capaz de alcanzar un pico de 10 petavatios, una unidad de potencia equivalente a 1000 billones de vatios, en un tiempo ultrabreve, de un femtosegundo, es decir, la 1000 billonésima parte de un segundo. El programa ELI, Extreme Light Infrastructure, emplea una técnica llamada amplificación de pulso gorjeado, que les valió el Nobel de Física en 2018 al francés Gerard Mourou y a la canadiense Donna Strickland. Consiste en extender el pulso láser, amplificarlo y luego comprimirlo.
Sus aplicaciones van desde la física del vacío o los agujeros negros hasta las cirugías para corregir la miopía o cataratas. También podría aplicarse para tratar los residuos nucleares, reduciendo la duración de su radioactividad, o limpiar el espacio de los escombros de actividad humana. Y hay énormément de particules qui ont été envoyées dans l'espace. Hay una enorme cantidad de partículas que han sido enviadas al espacio, y estas partículas ahora viajan a 15 kilómetros por segundo en el espacio. Et on aimerait bien sûr nettoyer l'espace. Nos gustaría limpiar el espacio, al menos el espacio que rodea la Tierra, y el láser podría ser utilizado. Estas pulsaciones de láser podrían ser utilizadas para la eliminación de estos residuos. Pour faire l'ablation de ces déchets. El laboratorio contiene cristales de zafiro de titanio que se activan por una bomba óptica para emitir el rayo láser, cientos de espejos de todos los tamaños y redes de difracción revestidas de oro. Su construcción requirió una inversión de unos 345 millones de dólares financiados principalmente por la Unión Europea. De vez en cuando puede ser un poco estresante, pero también es muy gratificante trabajar aquí y estamos felices con los resultados y tenemos gente que viene de diferentes países para postular experimentos, lo cual para nosotros es muy fructífero y estamos orgullosos de que nos elijan. El láser, cuyos principios elementales fueron descritos en 1916 por Albert Einstein, está presente en la vida cotidiana, desde los CD a los lectores de código de barras en supermercados, y en la industria para procesos de soldadura o corte de precisión. Estos rayos son de un solo color a diferencia de la luz ordinaria que nos baña, compuesta por distintos colores. Todas las ondas luminosas van en la misma dirección y forman un rayo estrecho. La Antártida, un continente vasto y remoto, ha sido durante mucho tiempo objeto de fascinación y estudio por científicos de todo el mundo. Ahora, en la era de la inteligencia artificial, esta inhóspita región ha comenzado a ser explorada de una manera completamente nueva para adquirir datos de mayor calidad. La Antártida y la inteligencia artificial llevan una relación simbiótica mutualista. Eso quiere decir que se benefician ambas partes. La inteligencia artificial ayuda a los científicos a recopilar y analizar datos de la Antártida que de otra manera no son tan eficientes y precisos. Mientras que la Antártida pues, ofrece un entorno ideal para probar y desarrollar nuevas tecnologías de la inteligencia artificial. Es como un laboratorio, un playground que la va a forzar a ser mejor para poder hacer su trabajo. Entonces, los desafíos que pone la Antártida al ser un ambiente tan hostil van a provocar versiones mejoradas de la inteligencia artificial. Pero también es cierto que la inteligencia artificial puede ser medio tonta si no tiene buenos datos. Esto es como una coreografía de baile. Solamente la coreografía va a ser tan buena como el más débil de tus bailarines. Así es que por más buen coreógrafo que tengas, si no tienes buenos bailarines, pues igual si no tienes buenos datos no vas a poder generar buenos modelos. Para darnos una idea de lo importante que es esto, pues hay que tener datos de calidad. Y la captura de datos en la Antártida es un desafío debido a las condiciones climáticas extremas y al acceso limitado de la Antártida. Los científicos utilizan una variedad de métodos para poder abrirse paso con los datos en la captura de datos. Entre ellos están pues, satélites que dan una visión más completa del continente y ayudan a recopilar datos del hielo, la atmósfera y el océano. También están los drones que nos ayudan a poder llegar a lugares remotos y difíciles para recopilar datos de alta resolución. Están los vehículos submarinos para poder explorar el fondo del océano y recopilar datos sobre la vida marina. Pero también están las estaciones científicas donde de primera mano los científicos pues, pueden ir y capturar la data que necesitan. En este sentido, y hablando de la calidad de datos y de la ayuda de la robótica, podemos pensar, por ejemplo, en los estudios para entender cómo se comporta el grosor de la capa de hielo en la Antártida. Esta recopilación de datos con el uso de robots como el Snow Eagle de la NASA, que precisamente puede
Es una nave voladora no tripulada que puede llegar al centro del continente blanco, que es muy difícil y muy costoso llegar, pues este robot lo puede hacer mejor. O el Ice Mole de la Agencia Europea Espacial, el cual puede penetrar en el hielo y empezar a recuperar datos de hielo. Entonces, con esto podemos producir modelos más precisos. Sin duda, la inteligencia artificial se va a tener que dar un buen entre con el ambiente hostil de la Antártida, que además representa otro gran, por si esto fuera poco, representa otro gran reto, que es el Internet de la Antártida es muy, muy lento. Se genera de 1 a 50 megabytes por segundo. Pero ojo que Starlink ya llegó con sus satélites y podría acelerar este proceso hasta 200 megabytes por segundo. Es decir, la inteligencia artificial se seguirá abriendo paso si es que sobrevive, porque nadie entra a la Antártida y sale igual de como llegó. Normalmente sales más fuerte y la inteligencia artificial no será la excepción. Está usted viendo el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Lo invitamos a que se una a nuestros canales de WhatsApp y Telegram. Regresamos en unos momentos. En el vertiginoso mundo de la Fórmula 1, la seguridad de los pilotos es una prioridad fundamental. A lo largo de los años, la industria automovilística ha realizado avances significativos en el desarrollo de materiales y tecnologías diseñadas para proteger a los conductores en caso de accidente, desde mejoras en el diseño de los monoplazas hasta el desarrollo de equipamiento de protección más avanzado. La historia de la Fórmula 1 está marcada por la muerte de muchos pilotos. Hoy, a pesar de las altas velocidades, más de 300 kilómetros por hora, los pilotos viajan con relativa seguridad y los accidentes fatales son raros. Los conductores se sientan en un casco o tina hecha de fibra de carbono, compuesta por la célula de supervivencia y la cabina. La estructura de la célula de supervivencia está diseñada para deformarse y absorber la energía de un choque. Si el automóvil se incendia, se activa un sistema de extinción. Un dispositivo HANS protege la cabeza y el cuello en caso de un impacto frontal, evitando el latigazo. El casco está asegurado por dos correas elásticas unidas a un marco colocado sobre los hombros del piloto. El monoplaza también está equipado con un arnés, un cinturón de seguridad de 6 puntos. El caparazón del casco, hecho de materiales compuestos avanzados, está diseñado para soportar aplastamientos y penetraciones. En 2018, la parte superior de la visera se redujo 10 milímetros para brindar protección adicional contra los proyectiles que llegan a alta velocidad. Un ala aerodinámica en la parte trasera mantiene la cabeza del conductor en su lugar. El halo protege la cabina del piloto. Hecho de titanio y fibra de carbono, pesa 7 kilos, pero puede soportar el peso de un autobús. El automóvil está diseñado para que, en caso de vuelco, el conductor pueda salir en menos de 7 segundos. El impacto del cambio climático se hace cada vez más evidente en todo el mundo y la Bahía de Cartagena, en Colombia, no es una excepción. El hundimiento gradual de esta área, atribuido en gran medida al aumento del nivel del mar causado por el calentamiento global, plantea serias preocupaciones sobre el futuro de la importante región costera. El aumento del nivel del mar se está tragando la Bahía de Cartagena. Los efectos del calentamiento global se hacen sentir en la ciudad más turística de Colombia, que podría quedar parcialmente bajo el agua este siglo. Quienes más sufren son los habitantes de Tierra Bomba, una isla ubicada frente al lujoso sector hotelero. Lamentablemente, la isla ha sido víctima de un proceso erosivo de hace más de 40 años, que se ha incrementado en las últimas décadas de manera exponencial, que ha arrasado con 250 viviendas de la comunidad, un puesto de salud. Kelly Mendoza se mudó a una casa cerca de la orilla en Tierra Bomba hace una década.
Desde entonces, dos de sus vecinos perdieron sus hogares porque el agua los derrumbó. No, yo tengo miedo que mi casa se vaya porque eso es lo que yo no quiero. Yo quiero siempre vivir ahí donde la casa que me dio mi padre. Quiero vivir siempre ahí. Yo no quiero que venga una ola de esa y me tumbe todo. Porque no tengo andemán de vivir, no tengo man de recorrer. Según un estudio publicado en 2021 por la revista científica Nature, desde inicios del siglo XXI, el nivel del mar crece anualmente más de 7 milímetros en Cartagena, un ritmo que supera claramente a la media global, menor a 3 milímetros. Si no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, se calcula que el mar subirá en la bahía 26 centímetros para 2050 y 76 centímetros para 2100. Pero el problema en Cartagena, donde viven casi un millón de personas, no es solo el cambio climático. La zona y también por la presencia de unas formaciones de volcanes submarinos. Esos son zonas lodosas y poco a poco la presión, la gravedad empuja sobre esas tierras para ir bajando. Es una cantidad muy pequeña, estamos hablando de milímetros a través de años, pero sí a través de décadas se siente esa diferencia y se sentirá la inundación en la zona costera. Actualmente las autoridades construyen 4,5 kilómetros de espolones o barreras de piedra que amortiguan el impacto de las olas. La alcaldía asegura que sin ellos el 80% de los barrios estarían en riesgo de inundación. Algunos habitantes se quejan de que el escudo protege los atractivos turísticos y la alta hotelería, pero que cambia la corriente marítima y afecta a las zonas donde viven los más vulnerables. El mar está, en mi opinión, colapsando. Ya está, empezó en una recta de agonía. Ya él no sabe cómo manifestar, cómo decir ya basta. Desafortunadamente no hemos entendido lo que él nos viene diciendo años atrás, basta. Los habitantes de Tierra Bomba lo tienen claro. Dejar su tierra será la última opción. No nos vamos a ir de este territorio porque es nuestro. Panamá alberga un legado histórico invaluable en forma de sus fortificaciones declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estas estructuras son pilares fundamentales de la identidad cultural del país y su preservación es un compromiso para mantener viva la memoria del país centroamericano. Panamá ha hecho muchos esfuerzos para la restauración de las fortificaciones de la costa caribe de Panamá, un sitio patrimonio de la humanidad desde 1980, pero aún hay trabajo por hacer. Así lo afirmó el especialista en cultura y encargado del sector cultura de la Oficina Regional de la UNESCO para América Central, México y Colombia, Enrique López Hurtado. Si bien se han hecho muchos esfuerzos para desarrollar distintos elementos, todavía hay cosas más que hacer y desde UNESCO estamos siempre atentos a ver cómo podemos apoyar esos procesos de desarrollo y cambio. La restauración de los fuertes San Jerónimo y San Lorenzo, unos magníficos prototipos de la arquitectura militar de los siglos XVII y XVIII, situados en el área de Portobelo y que están desde 2012 en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro, son algunos de los proyectos en desarrollo en las fortificaciones de la costa caribe panameño. Estas fortificaciones son sometidas tanto a intervenciones de emergencia recomendadas por la UNESCO como a proyectos que buscan su sostenibilidad de acuerdo con la información oficial panameña. López Hurtado visita por primera vez Panamá en el marco de la realización del primer foro Centro Vivo, Patrimonio, Creatividad y Desarrollo Urbano Sostenible de los Centros Históricos, organizado por el Ministerio de Cultura panameño, la UNESCO y la Embajada de Perú en Panamá. En Panamá también se ha restaurado la Real Aduana de Portobelo, construida en el siglo XVII hasta ser abandonada en 1882 y ahora ha sido convertida en un museo con el fin de revivir su historia. López Hurtado y representantes del Programa para la Recuperación del Centro Histórico de Lima, junto a expertos nacionales e internacionales, visitaron este martes los centros de patrimonio histórico inscritos en la lista de Patrimonio Mundial en la costa del Caribe panameño. La Catedral de Notre Dame, un símbolo icónico de la historia europea, ha sido testigo de eventos históricos a lo largo de los siglos. Desde su construcción en el siglo XII hasta el devastador incendio que la consumió en abril de 2019, la catedral ha sido un faro de la cultura, la fe y la arquitectura gótica.
Esta es su historia. La piedra fundacional de la Catedral de Notre Dame en París se colocó en 1163 y se precisaron 182 años para completar su construcción. Vandalizada en la Revolución Francesa, durante un tiempo se utilizó como almacén. Fue devuelta a la Iglesia Católica en 1802 y allí Napoleón fue coronado emperador en 1804. La publicación en 1831 de la novela de Víctor Hugo, El jorobado de Notre Dame, causó furor por la catedral. Los trabajos de restauración estuvieron a cargo de Eugène Viollet-le-Duc. Estatuas, vitrales y una aguja a 93 metros del suelo le dan su forma contemporánea. Para su 850 aniversario se instalaron 8 campanas nuevas y una segunda campana pesada. El gran órgano fue restaurado. El 15 de abril de 2019, un incendio arrasó las vigas de roble del tejado, provocando una conmoción internacional. Años de trabajo son necesarios para restaurar el edificio. El reconocimiento de la creatividad en la divulgación científica es fundamental para inspirar, educar y conectar a las audiencias de todo el mundo. En este contexto, el evento CREATEI se erige como un faro de innovación y excelencia. Este año, la histórica ciudad del Cusco, en Perú, se convertirá en el epicentro de la celebración, albergando a talentosos productores y directores de toda Iberoamérica. Muy pronto, el Perú recibirá a los profesionales de los medios de comunicación más destacados de Iberoamérica. En julio, la ciudad del Cusco será sede de CREATEI, el evento que premia la creatividad y la innovación en la divulgación cultural y científica. El IRTP te invita a formar parte de esta gran experiencia que promueve contenidos de calidad para el desarrollo de la educación en Iberoamérica. Una iniciativa de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. ATI, en favor de la creación de contenidos educativos, científicos y culturales. Muchas gracias por acompañarnos en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Agradecemos a los socios de ATI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y Deutsche Welle. Mi nombre es Iván Carrillo. Les invito a visitar nuestra página noticiasncc.com y a seguirnos en nuestras redes sociales. Somos NSC Iberoamérica. La próxima semana, más información científica y cultural.